Yo, soy de Tlacotepec, Guerrero, soy de un pueblito, pues ahora sí que de indígenas, ¿no? Yo no sabía leer, en mi tiempo no se usaba eso de los estudios. Los estudios nada más eran para los hombres, las mujeres no teníamos derecho a estudiar. Tuve 3 años con él, 3 hijos, pero fue un verdadero infierno. Pues ese hombre fue muy, muy malísimo, me trataba muy mal. Tengo cicatrices de donde me quemaba, me vendía, me apostaba en la baraja, me vendía con sus amigos. Y como yo no aceptaba, yo luego le decía, mira, el día que yo me meta a estas cosas, será para que yo le dé de comer a mis hijos, no para mantener a un parásito como tú. Obviamente me golpeaba, me dejaba tirada ahí, bañada en sangre, regresaba y hasta que ya estaba ahí un poco mejor. Así pasaron 3 años hasta que el día en que él le pegó a mi hija, la niña de chiquita de 3 añitos, por una paleta. Entonces le da la boquita, me la baña en sangre, dije, no, pues ya la va a agarrar también con la niña. ¿Qué tengo que hacer? Tomar una decisión. Afortunadamente había una vecina que me ayudó a sacarme de ahí. En lo que él me golpeó, me dejó ahí tirada, bañada en sangre. Fue cuando me dio la patada en el ojo que casi me saca el ojo. Entonces dice, ¿qué esperas? ¿Que te mate? Muchas veces estuve intentada matarlo yo. Yo dije, para mí es fácil. Yo agarro un machete y durmiendo y lo mato. Pero ¿qué va a pasar? Él tiene hermanos, ¿no? Sus hermanos se van a vengar con mi hermano. Y mi hija, ¿a dónde va a quedar mi hija, mi niña? Y me separo de él, fue cuando lo denuncié, me ayudó la vecina, lo denuncié y me fui. Entonces esa señora me ayudó a encontrar a mi hermano y fue él el que me llevó a vivir a su casa. Me buscó un trabajo cerquitas de él, donde él vivía, en un restaurancito. No fue fácil para mí, fue muy difícil. Afortunadamente tuve mucho trabajo, Dios me socorrió con mucho trabajo, yo lavaba, yo planchaba, yo hacía jardines, tenía una quinta donde iba yo 2, 3 días por semana, me daban 1,200, hacía la alberca, el jardín y la limpieza. Los demás días me iba a planchar y a lavar ajeno. Que hay muchas mujeres que todavía siguen viviendo la situación de antes, todavía siguen pensando que lo que los hicieron sus padres o lo que les hacen los maridos es normal. Ahora no, yo necesito un hombre para salir adelante. Y mis hijos lo han visto. Me dicen, mamá, nos sentimos muy orgullosas de ti. ¿Cómo has luchado? Ellos no me ayudan. Y no les pido ayuda. Al contrario, a veces vienen, mamá, no tienes una feriecita, préstame 2,000 pesos, préstame 1,000 pesos. Ya sea una, ya sea la otra. Pues siempre tengo ahí un ahorrito, le digo, pues para lo que como. Y los perros no comemos mucho, le digo. Así que me gusta siempre tener un ahorrito por ahí, por para cualquier cosa, ¿no? Pero yo ya te dije, yo ya no necesito un hombre para salir adelante.